¿Qué pasa, Green Influencer? Estoy aquí con dos super amigos que han sido compañeros míos en mi época de caracterizador. De hecho, los conocí allí y a raíz de ahí pues empezó una amistad que dura ya unos cuantos años. Estamos con Alex y aquí, pegado a mí, está su hermano Beto. Son dos hermanos y además fabulosos amigos. Y nada, he quedado con ellos y vamos a hablar de curiosidades de la caracterización, porque alguna que otra hay, ¿no? Hombre, pues sí, ya después de tantos años caracterizando y viendo todo tipo de residuos a nivel nacional, bueno, incluso algún viajecito por Portugal también nos hemos pegado, la verdad es que hay mucha chicha, hay mucha chicha. Nunca mejor dicho, ¿eh? Pues lo vamos a ver en qué consiste eso, pero, o sea, no sé si sois conscientes ahora mismo, si me estás escuchando y viendo este vídeo, que aquí tenemos años de experiencia en la caracterización a nivel nacional. Porque lleváis caracterizando años. Pues mira, ¿no? Yo concretamente desde 2006. Ya hace... Pues, algún que otro año. Algún que otro año, sí. He perdido pelo, salud, pero gana mucha experiencia medioambiental. Y has puesto tu granito de arena por mejorar la gestión de los residuos, ¿no? Sí, lo que se puede. Lo que vale. Se puede, se hace. Perfecto. Alex, ¿tú también llevas más o menos el mismo tiempo? Bueno, un año después entré yo, en 2007. ¿Tú en 2007 fue? ¿2006? Tú en 2006, 2007, sí. Hasta hace poquito que me he jubilado de la caracterización para venirme a un lugar un poco más agradable que la basura. ¿Sabes? Con más naturaleza. Con más naturaleza. Vale, para quien no sepa qué es la caracterización, ¿cómo lo definiríais en pocas palabras, de una manera sencilla? Yo es que para eso, mejor que lo explique Beto, porque eso es más burro, para explicarlo. Nunca mejor dicho, lo de burro. No sé por qué, qué presión. Nada, en una frase corta, una caracterización consiste en separar una muestra de residuos pues según los elementos que la componen. Normalmente, para nosotros, pues suele ser materiales plásticos por un lado, metales por otro, brick, porque normalmente sí que estamos muy... hacemos muchas caracterizaciones de contenedor de envases. No obstante, también hay que decir que se puede hacer caracterizaciones de todo tipo de residuos, siempre que no comprometan la salud de los trabajadores, por supuesto. Pero bueno, es eso, separar una muestra en varios tipos de elementos que la componen. O sea, básicamente es analizar en qué se compone la basura, ¿no? Eso es. Coges una muestra de basura y dices, pues mira, se compone de, yo qué sé, tal tipo de plástico, vidrio, no sé qué, no sé cuánto, y luego además se puede hacer o aislar más, ¿no? Porque se puede analizar dentro de los plásticos, ver qué tipología hay concreta. También se pueden hacer caracterizaciones directamente de los contenedores, ¿no? Que los recogen los camiones de basura y llegan a la planta. Efectivamente. Se pueden hacer, o sea, a la salida de la planta, en los recicladores, etcétera, ¿no? Exacto, o sea, esto al final es un mundo muy amplio, muy desconocido, cada vez más conocido por suerte, en el cual estamos, toda la sociedad está cada vez más involucrada, por suerte, porque es muy importante, ya no por nosotros, sino por las generaciones venideras. Entonces sí, es algo que tiene mucha, como hemos dicho al principio, mucha chicha. Tú puedes coger y hacer algo general e ir haciendo muestras más mucho más específicas, ¿no? Vale, pero el fin de estar aquí con vosotros ahora mismo no es que nos deis una cátedra de definiciones de qué es la caracterización, cuáles son los flujos de residuos, ni nada. Que si queréis ver eso, aquí arriba os dejo un vídeo donde podéis ver en más detalle en qué consiste la caracterización, qué datos aporta, su importancia y demás. A mí me gustaría que entrásemos un poco más en materia de vuestra experiencia profesional en el ámbito de la caracterización. Porque yo sé que alguna que otra experiencia curiosa tenéis. Yo he contado ya alguna en el canal, pero seguro que vosotros, que habéis estado muchísimo más tiempo caracterizando, tenéis alguna más. Pues que, sí. Perdona, hago un inciso. Estos dos señores que están aquí ahora mismo me han enseñado gran parte de lo que yo sé ahora mismo de caracterización, sobre caracterización, trucos, conceptos, etcétera. Vosotros sois los artífices de que yo haya aprendido muchas de las cosas de la caracterización que sé. Así que os doy las gracias por ello, porque son unos cracks, de verdad. Así que os lo agradezco ante todo. Sobre todo este, que es más técnico. Yo, como he dicho, soy más bruto. Nada, espera, mira, eres muy bruto, pero coge el micro. Que sobre todo Alberto, que es el que controla técnicamente. Yo era el bruto de la caracterización. O sea, yo era el que me encantaba encontrarme cosas en la caracterización, de decir, ¿cómo es posible encontrar esto aquí? O sea, digamos que
Beto sería la parte más mental, ¿no? Y tú serías la parte más de el trabajo físico duro, ¿o no? No, el trabajo físico y duro lo llevábamos los dos a partes iguales. Lo que pasa que sí es cierto que él habla mejor que yo. O sea, se dirige a los jefes de planta, el trato con la gente, con los jefes de planta y tal. Beto era más... Es, ¿no? Más técnico, más... hablaba mejor. En resumidas cuentas, que cualquier cosa que, en la que se podía distraer, se distraía. Entonces, alguien tenía que trabajar. Y me tocaba trabajar a mí, evidentemente. No lo voy a negar, no lo voy a negar. A ver, yo soy curioso por naturaleza, entonces, claro, encontrarte cosas en la basura, de decir, ¿qué hace esto aquí? ¿Por qué está esto aquí? ¿Sabes? Pues me paraba más a pensar las cosas. Beto, no tanto, ¿no? Pero sí, ¿cómo? No, a ver, es que hay cosas... Hay que contar las cosas, ¿no? Hay que contar, por ejemplo, las cosas. Si, hay si vosotros os encontráis la cabeza de un burro en la basura... ¿Cómo no te vas a quedar observando y mirando y decir, ¿cómo ha llegado esto aquí? Pues es lógico, entonces... Tío, creo, no sé si estoy grabando, espérate. Ahora, vamos a empezar. Vale, sí. Sí. Está grabando. Qué susto. Hostia. Ese es el susto que nos llevamos nosotros. Vale, antes de que continúes con eso, vamos a entrar ya en el meollo de la cuestión. A ver, cosas curiosas, interesantes, anécdotas que digas tú, esto merece la pena recordarlo, inmortalizarlo o transmitirlo, que la gente lo sepa. ¿Cuál sería a lo mejor la cosa más extraña que os habéis encontrado o que os ha pasado caracterizando residuos? Dale tú primero. Yo es que tengo esa, la de que la cabeza del pobre burrillo allí en la basura, esa me marcó. O sea, una cabeza entera de un burro. Entera. Sin cuerpo, sin nada. Y... Sin cuerpo. El pobrecito. Bueno, lógicamente el cuerpo, vete a saber dónde estaría, ¿no? Pero la cabeza del pobrecillo apareció allí y bueno. Sí, ¿sabes? La verdad es que te encuentras una fracción de materia orgánica bastante imponente. Sí, la verdad. O sea, imponente, pero... Porque yo me he encontrado, ha habido sitios, plantas, las que me he encontrado, eso parecía el zoo de los horrores o algo así. Lo mismo te encontrabas medio gato, la pata de una gallina, el cuerpo de medio perro, o sea, unas cosas que dices, ¿cómo puede terminar esto en la basura, no? Y llegar aquí al final, o sea, es que es increíble. Sí. Beto, yo no sé si tú tienes alguna otra anécdota. Pues a ver, es que a nivel de encontrarnos objetos extraños, muchos, muchos. De hecho, nos han tenido que desalojar de alguna instalación porque se han encontrado armas de dudosa procedencia. O sea, armas de fuego. Sí, armas de fuego. Armas de fuego, bueno, que han tenido que venir la policía y demás, clausurar la zona. Claro, porque cuando aparece un arma de fuego en una planta de tratamiento de residuos, se tiene que paralizar, tiene que venir la policía, digamos que se despliega un dispositivo de seguridad para ver, a lo mejor encontrar evidencias, pruebas del arma de fuego, de que no desaparezcan, yo qué sé, huellas y cosas así, ¿no? Y se acordona la zona, se paraliza el trabajo... Y eso afecta a todos los operarios que estén por allí currando. Afecta a todos, sobre todo cuando tú, a ver, estás tranquilamente con tu muestra y de repente, pues, igual quieres separar un plástico y te encuentras en tu mano con un arma, que no sabes si está cargada. Claro, que lo mismo la están manipulando y claro, de repente se dispara, ¿sabes? El peligro que puede tener eso. Es un peligro, sí. Y luego, bueno, todo lo que se monta alrededor para que se aclare la situación. Pues, a ver, ahí sí es cierto que hay un protocolo. Cuando te encuentras esas cosas, lo primero, lógicamente, es no usarlo así, no tocarlo. Pero a mí no me ha pasado, yo nunca me he encontrado un arma de fuego, pero vosotros sí, ¿cómo lo vivisteis eso? ¿Cómo fue el momento? Bueno, fue más, nosotros estábamos, pero fue una compañera la que lo encontró, estábamos al lado. Y fue como, oh, my God, una pistola. O sea, ¿en algún momento se dudó si era de verdad o era de juguete o algo? Claro, se duda porque hoy en día... sí que es cierto que hay réplicas muy logradas, incluso de armas de estas de Airsoft que están muy bien hechas, ¿no? Pero no sé por qué la naturaleza del ser humano te dice, no toques, sabes que esto es de verdad, ¿sabes? Y efectivamente era de verdad. Era de verdad. Yo creo que no te das cuenta, a ver, yo nunca he tenido un arma a mano, ¿no? Pero te das cuenta de que es verdad cuando...
no sé, cuando dices... A lo mejor esto, el material, lo que pesa es... mucho, no lo sé, no sí. sé. A mí, ya te digo, nunca me ha pasado. No, pero... parecía de los chinos, no. No, de los chinos no parecía. Curioso, curioso. ¿Y qué otra cosa, si recordáis alguna experiencia, no sé, con seres vivos por plantas? A ver... Ratas, cucarachas... Sí, bueno, ratas, cucarachas... Lo de las ratas, bueno, te familia... al principio dices, no, mucha gente, conocemos mucha gente... De decir, oh, yo no soporto las ratas, no sé qué, no sé cuánto. Y sin embargo, una compañera terminó como mascota. Tenía una. Es verdad. ¿Pero una rata de una planta? No. Ah. No. Pero no, era no. una rata. Pero sí. era una rata. No sí. era un hámster. Sí, no. sí, sí. Era sí, una sí, rata, sí, una señora verdad. Rata. Acabó con ella de mascota. Es curioso. ¿Sabes? No. Pero es verdad que la crió desde chiquitina y tal, pero es curioso porque además que era de una chica. Que le daba pánico, ¿no? Sí. Y acabó con... Sí, o sea, usó un poquito... Sí. Y luchó contra su fobia al final. Sí, o sea, sí. Pasó de un extremo al otro, a lo mejor. Sí, sí, sí. De sí. odiarlas, amarlas. Bueno, hacerse fotos... Perdón por... Hacerse fotos que, y colgarlas en las redes sociales. Sí, sí, sí. Que... La verdad es que... Sí, no, yo con rata recuerdo anécdotas, a lo mejor... Recuerdo una, pero no sé en qué sitio fue exactamente. Estaba caracterizando y levanté una bolsa de una muestra y me salió una rata como... No sé, como de Chernóbil, ¿sabes? No sé si es que tenía alguna enfermedad, entiendo que sí, o estaba medio con calvas, nah, así sí. medio moribundas, pero me dio un susto flipante, flipante. Es que... La fauna. La fauna, la fauna, fauna de las plantas. La fauna y flora. Yo me encontré un pedazo de serpiente enorme. ¿Ah, sí? Y a mí las serpientes, especial gracia, no me hacen. Claro, no te esperas... ¿Pero viva, no. viva? Por suerte no, o sea, a ver, digo por suerte porque claro, a mí me dan un poquito de pánico y es verdad que la vi, el salto que pegué, bueno, me convertí en triatleta, o sea, no he pegado un triple salto para atrás así en mi vida jamás y me llevo un susto tremendo, grande, sí. No te esperas encontrar. ¿Porque era grande o qué? Y muchos colores. O sea, que de aquí no era, ¿no? De Chernóbil, lo mismo no, era venenosa, no, incluso que si está viva puede ser un problema. A saber, pero sí que... Pues igual la longitud de esta mesa o más. Y muchos pues... colores. Y el susto fue grande, claro, evidentemente. Lógico, lógico. Y... Yo recuerdo una anécdota muy guay que nos pasó en cierta planta en la cual... Es que no sé, o sea, no voy a exagerar si te digo que había miles... de cigüeñas y miles de grullas y miles de eso que por un motivo en especial no sé por qué y a ver, no es que nos atacaran pero sí que tuvimos cierto miedo a decir, como la película de pájaros, de los pájaros sí, sí, puedes decir sí. No salimos vivas de esta, ¿qué les pasa a estas criaturas? Sí, es curioso porque en las plantas de tratamiento de residuos suele haber muchas aves porque obviamente tienen alimento a espuertas y hay aves rapaces, hay cigüeñas, hay, bueno, de todo tipo, gaviotas, de todo tipo de aves por ahí pululando y sí que es verdad que en algunas es un problema. De hecho hay incluso cañones que para intentar espantarlas, cañones de sonido, pero que al final se acostumbran y están por ahí como perico por su casa. Sí. Es nuestra próxima mascota, de hecho, una cigüeña. No, pero también es bonito porque hay plantas que están tan metidas en la naturaleza, en el monte... que ves una cantidad de buitres al lado de las plantas tranquilamente, o sea, y te puedes acercar sigilosamente y decir, hostia, qué bonito, ¿sabes? Que estoy a prácticamente a 5 metros de un buitre y no se espanta, ¿sabes? Pero sí, sí que es bonito allí en la zona, en ciertas zonas de... Hombre, sí, la verdad es que como hemos estado también por todos lados, hemos visto tantas. Y luego otra cosa curiosa, bueno, no es una cosa curiosa, porque al final no deja de ser un peligro, ¿no? La caracterización, o sea, estás enfangado en residuos, dentro de residuos, en unas condiciones muchas veces mejorables, ¿no? Estás manipulando residuos, te enfrentas a un montón de posibles patógenos, etcétera, y de accidentes, porque hay maquinaria pesada, tránsito de camiones, de máquinas de todo tipo. ¿Habéis visto o sufrido algún percance alguna vez en alguna instalación de tratamiento de residuos? Yo a este le salvé la vida. Es que sí, yo porque, tengo la vida ver, con gato. Sí, es cierto que, claro, nosotros estás, como dices tú, al lado de máquinas. Sí. Y hay ciertas plantas que van a todo trapo. Todo trapo y, joder, tú tienes tu zona de trabajo y, bueno... hay, por lo que sea, hay ciertas personas que, pues, que van a lo suyo, ¿no? Y no se dan cuenta de que estás ahí, ¿no?
Sí, es cierto que a raíz de estas cosas nos dieron cinta para delimitar más la zona de trabajo, ¿no? Y demás. Claro, sí, sí. Pero sí, yo recuerdo el empujón de meterle a Beto. Le empujé directamente a la basura a él. Pero a ver, o sea, estabais en una planta sí. Caracterizando una muestra, etcétera, ¿y por qué le tuviste que empujar? Vino una máquina, una sí. retro, una pala, marcha atrás, a todo trapo. Y, uh-huh. y yo lo vi y Beto estaba de espalda mirando a mami y mi instinto fue cogerle y tirarle y a un lado a la basura, o sea, y dije yo, vale, ¿y ahora yo qué? Sí. Nada, tú bien. Y se me quedó también la máquina al lado. ¿Hiciste lanzamiento de Beto? Sí. O sea, te antepusiste a salvar la vida de tu hermano, ¿no? Sí, es verdad. Como en las películas. Eso... Es quítate tú para ponerme eso, yo. Sí. Eso es un detalle. Eso es un detalle. Sí, sí, total. Si me han dicho que era bruto, dice era mucho, bruto, ¿eh? Dice mucho. Es decir, que luego... El amigo, es amigo, el conductor de esta pala, bajó de la máquina, se rió de nosotros y nos dijo, casi os pillo, O sea, se dio cuenta, era broma, ¿sabes? Pero menuda broma. Sí, cabrón, sí, no, a ver. ¿Sabes? Perdón, porque... No, pero es cierto que, o sea, yo, por ejemplo, una compañera nuestra, estando en una planta, haciendo el cuarteo a la máquina, al bajar el cazo para hacer el cuarteo, sí. le pilló la bota. Con suerte que la puntera está reforzada, pero aún así le dobló lo que es la puntera de la bota y casi le amputa los dedos del pie. Sí, vaya, es que hay que tener, lógicamente, ¿no? Cuando hay maquinaria pesada, tenemos que ser conscientes de que tenemos que retirarnos, ¿no? Por mucho EPI, equipo de protección individual que lleves, no hace milagros. El sentido común y la prevención de riesgos laborales... Muchas veces es verdad que somos nosotros los que tenemos que tener cabeza. De decir, oye, que estamos en un sitio, tenemos que apartarnos y dejar a trabajar a la gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que no pasan las cosas precisamente porque somos gente con cabeza, pero que pueden pasar. De hecho, yo creo que seguramente, por desgracia, ha pasado, ¿no? En más de una planta este tipo de cosas. Sí, ha habido problemas de atrapamientos en máquinas y cosas así. Y otra cosa, que la gente... Me gustaría que fuese consciente de los objetos punzantes, como agujas de jeringuillas y demás, no tirarlos a la basura, sino llevarlos a los lugares adecuados para deshacerse correctamente de ellos, porque si no pueden terminar en la basura, en plantas de tratamiento, y personas como las que tengo aquí a mi lado, luego las pueden manipular y sufrir accidentes pinchándose con a lo mejor una aguja que puede tener algún tipo de enfermedad, etcétera. Y a pesar de que como caracterizador o cualquier persona que trabaja con residuos tiene una serie de vacunas y utiliza una serie de equipos de protección anticorte, etc., pero el riesgo está ahí. Y tenemos compañeros que se han pinchado con agujas y el proceso que hay detrás para descartar posibles enfermedades es tremendo. Que no es como en un centro de salud, que si tú te pinchas con un objeto tienes la trazabilidad completa del paciente, historial médico, clínico, etc., pero en los residuos, a saberse de dónde viene. ¿Recordáis alguna historia vosotros de pinchazos, por ejemplo? Sí, varias. Y ya no es el pincharte, por el momento, ¿sabes? Es el miedo. La incertidumbre de después. De decir, bueno, vale, ¿y ahora qué? Ahora tienes que esperar, te tienen que hacer pruebas y seguir esperando. Porque y... es un proceso de meses. Es un proceso de meses. Hasta seis meses. Hasta seis meses con la incertidumbre de pensar, ¿me habré contagiado de alguna enfermedad? ¿No me habré contagiado? Entonces, si yo creo que deberíamos de ser conscientes, ¿no? El ciudadano de a pie de saber qué tiramos. ¿Sabes? ¿Y dónde lo tiramos? ¿Y dónde lo tiramos? Porque claro, la basura no desaparece por arte de magia cuando la tiras en el contenedor, sino que detrás sufre un proceso, un tratamiento, donde hay personas involucradas y pueden sufrir percances. Entonces, claro, hay gente que seguramente piense, ¡buah! Para eso les pagan, ¿no? Que separen la basura, que para eso les pagan. Pero es que claro, si tú tiras algo donde no debes, donde no corresponde, va a llegar al sitio equivocado, se va a tratar de manera equivocada y es cuando llegan muchos de los accidentes. Como por ejemplo el tema de los pinchazos. Eso es. Lo has definido perfectamente. Sí, por suerte otra cosa no, pero medios tenemos. Y información está ahí. O sea, es bastante fácil a día de hoy coger y poder depositar cada elemento en su lugar correspondiente. Para que eso se trate bien, porque de nada sirve estar mezclando elementos para que vayan juntos, porque no, las cosas tampoco se separan por arte de magia. Claro, o sea, al final es lo que dices tú, ¿no, Beto? En cada contenedor sigue un camino diferente. Cada contenedor lleva un tratamiento y si tú no lo separas y lo mezclas,
no se va a poder llevar a la planta correspondiente y no se va a poder someter a ese tratamiento, a esa clasificación, a esa separación, que es ahí donde luego se separan los diferentes residuos, pero previamente es clasificados en los contenedores a través de nosotros como ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y luego ya entra personal que se encarga ya de separarlo por materiales y que vaya cada uno a donde realmente tiene que ir, ¿no? Efectivamente. La has definido genial, porque, y es muy importante, porque luego a la hora de coger y que tengamos nuevos materiales que se puedan aprovechar, es indispensable que haya esa separación previa, que sea lo mejor posible. Hombre, a ver, no vamos a ser tampoco súper perfectos, porque no todos somos perfectos, pero si por lo menos puedes no entorpecer algo que va separado, mucho mejor. Eso es así. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra anécdota que recordéis? Pues mira, curiosa. Hablando de los peligros, yo recuerdo a Alberto de estar pues caracterizando y saltarle de un envase una sustancia corrosiva. A mí me pasó, ¿sabes? A mí me pasó. Es que pasa muchas ahora, cosas. Ahora lo contaré, pero cuenta. Y claro, el susto que te metes es decir, hostias, ¿sabes? Que me estoy quemando la pierna en este caso, sí. ¿Sabes? Y decir, joder, tanto trabajo cuesta llevar esto, ¿sabes? A su sitio, al punto limpio, ¿sabes? ¿Por qué, no? ¿Por qué echamos ese tipo de cosas? No somos conscientes de que estamos poniendo en peligro al personal de las plantas, ¿no? Y, joder, un poquito de concienciación. Y por suerte pasó algo más allá de la anécdota y se quedó ahí, bueno, o hubo algún... Pasó que se tuvo que quitar el pantalón rápidamente. Tuve que quitar el pantalón, lavarme con agua y estuve un buen rato con la pierna roja, pero rojo tomate. O sea, rojo tomate extremeño. Total. Y claro, el problema es que tú realmente muchas veces, bueno, con lo que ese elemento puede ser, O no, porque muchas veces no está el envase de donde ha salido, claro, o nada. Entonces es la incertidumbre. Claro, a mí me pasó, ahora que lo has dicho, me he acordado, estaba en una planta caracterizando una muestra y yo iba con los pantalones, el polo de manga larga y el traje NBQ encima, de protección biológica, y los guantes, el de nitrilo y encima el anticorte. Pues al estirar el brazo para coger la muestra, se te sube la protección, ¿no? Y te deja un poco de piel a la vista, o en ese momento me la dejó. Y casualidad que me manché con algo, no sé con qué, pero se me empezó a hincharse el brazo, se me puso la muñeca como un tobillo, rojo, 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 o sea, me costaba hasta mover la muñeca, ¿eh? Tuve que ir al centro sanitario, me tuvieron que pinchar, darme unas pomadas y estuve unos, sin exagerarte, 8 o 10 días con el brazo como un tobillo, ¿eh? Sí. Y no supe qué fue, no supe qué líquido era, si era... Yo noté un líquido, pero claro, no sé si era un líquido y es que me picó luego también algún bicho, que también puede ser, o qué fue exactamente, los médicos tampoco supieron decirme qué era, pero ya te digo, cosas pasan. Es que es la incertidumbre. Claro, es que no hay, o sea, está todo mezclado, no hay una trazabilidad de qué puede ser. Si tienes la suerte de encontrar, pues mira, ha salido de un bote y sabes que es, yo qué sé, un medicamento, un ácido de tal o un no sé qué, pues tienes cierta información, pero es que si no es... A saber qué. Efectivamente. ¿Sabes? Así que, por favor, depositar cada cosa en el lugar correspondiente para evitar percances como estos que os estamos comentando, porque de verdad que no cuesta nada de hacer y es algo que realmente merece la pena, porque se salvan posibles vidas, accidentes y etcétera. Pocas cosas pasan. Para lo que podía pasar, ¿no? Para lo que podía pasar. Pero bueno, yo, mira, ya así que me viene ahora bote pronto. Hay a veces, ¿no?, que de determinados trabajos pues nos piden que se cojan muestras para analizar en laboratorio. Vale. Otra de las vidas que salvé, que también fue gracias a Alex, que es muy ángel de la guarda. Usábamos una máquina para triturar... Una trituradora pequeñita. Una trituradora, la cual, bueno, pues tenías que subirte a una escalera, alimentar por la parte superior y por la parte de abajo pues ya te daba el material triturado. Bueno, había veces que tenías que empujar un poquito el material para que pasase a través de los dientes y demás. Pues como funciona un molino, más o menos, para hacer harina. Mi idea, claro, yo no sé, en ese momento estaría pensando en cualquier cosa, ¿vale? Entonces empecé a empujar, creo, no sé si me hablaría alguien o no, pues, lo que fuese, que el elemento con el que estaba empujando entró dentro del engranaje de la rueda. Y mi conciencia solamente estaba el... Sacar el palo ese, ¿no?
craso error. Claro, en un momento eso seguía avanzando y yo, bueno, como si estuviera haciendo pértiga, pues igual. Digo, o sea, tú ibas detrás, entrando en la tolva de la trituradora, ¿no? Camino detrás, a los dientes de la trituradora. Que me recordó una película de Indiana Jones, que ya tiene unos poquitos de años, Indiana Jones y el templo maldito. Pues más o menos igual, para quien la haya visto ya sabe de lo que hablo. Con lo cual, bueno, Alex estaba por allí, yo creo que le pegó una voz, le dio la seta de seguridad, que para eso están, y para eso tienen que funcionar los elementos, sí. Es que luego esto es así. Y otro compañero, yo le recuerdo cogiéndole de las piernas. Y otro compañero me cogía de las piernas porque yo ya estaba enfocado. Que lo fácil hubiera sido a lo mejor soltar el palo, sí. Sí, yo creo que era lo más fácil. Pero más hay veces que no sabemos por qué estas cosas pasan. Suerte, suerte tuviste. Suerte, suerte. Porque ese día se podía haber cenado hamburguesa, ¿eh? Sí, eso, la verdad que sí. Hay que tener mucho cuidado con esto, sí. No sé si tenéis alguna cosa más que queráis contar, no, remarcar. Sí. Yo me acuerdo que en cierta planta, que te dije, pero cuando nos conocimos, de las primeras veces, que te decía, algún día todo esto será tuyo, ¿sabes? Pues es lo que digo, ¿no? Mucha gente, sobre todo a los niños pequeños, les digo, ¿ves estos parajes? Digo, cuídalo, que algún día serán tuyos, ¿sabes? Y yo creo que en el fondo... ¿Sabes? ¿A qué recuerdo me recuerda siempre a ti, macho? Joder, qué halago, qué halago. Sí, es lo que nos rodea y al fin y al cabo lo tenemos que cuidar. Sí, eso todo. Sí, aquí estamos en un entorno paradisíaco y esto blanco que ves por aquí flotando no es que esté nevando, sino que estamos en una chopera y está esto lleno de chopos que parece nieve, un mal sitio para los alérgicos. Sí, la verdad que sí. Y hay que cuidar siempre los entornos naturales y la gestión de los residuos también contribuye a ello, ¿no? El que... generemos principalmente menos residuos, hagamos un buen uso de los materiales que tenemos y, por último, y también muy importante, que los separemos en el lugar correspondiente para que se puedan aprovechar de nuevo como recursos y se necesiten menos materias primas, se reduzcan los niveles de contaminación, etc. Si estoy más de acuerdo contigo, pues no podría. Es así. Y sobre todo mucha educación a la ciudadanía porque... lamentablemente, a día de hoy, bueno, yo personalmente, es una opinión personal, hay como mucha desconfianza. Y tengo que decir, porque llevo muchos años ya viendo residuos y demás, de que se separan cosas, se reciclan cosas, y hay que seguir así. Lamentablemente, generamos un impacto. Esos impactos hay que gestionarlos lo mejor posible. Y reducirlos al mínimo. Efectivamente, eso es lo primordial, reducirlo al mínimo, porque como dice Javi, que esta es una de las clases que nos encanta, el mejor residuo es el que no se genera. Es que aquí hay muchas coletillas, aunque estamos un poco pelados. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante las anécdotas que nos han contado aquí tanto Beto como Alex, que son unos cracks, lo remarco. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, dale mucho apoyo, dale tu like. Si te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo.